Ante la ola de migrantes que arriban a Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitará Ecuador y otros países de Latinoamérica. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora María Santana. Ella es corresponsal de CNN. María, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Y hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar junto a nosotros en esta ocasión. Justamente en Nueva York, por esta situación crítica de migrantes ingresando en las fronteras de Estados Unidos, su alcalde, como lo decía hace un momento, Eric Adams, ha viajado a Latinoamérica, ya se encuentra ahora en México, luego vendrá aquí a nuestro país, a Ecuador, y posteriormente a Colombia y Panamá. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Las acciones que planifica llevar a cabo para hacer pues frente a esta situación. Bueno, el alcalde Eric Adams ha dicho que él es una persona que prefiere ver cualquier situación de primera mano, y por eso esta tarde inició este viaje de 4 días que lo llevarán a México, a Ecuador, a Colombia y el tapón del Darién. Adams dijo que quiere visitar estos lugares para ver cómo se ve este flujo de migrantes que están cruzando esa zona para llegar a Estados Unidos, y muchos de ellos que están llegando a Nueva York, que quiere entender cuál es su situación, cuáles son las razones por las cuales huyen de sus países y cruzan a la frontera sur de Estados Unidos. Además, él dijo que quiere establecer asociaciones con líderes de esos países para hablar sobre cómo juntos pueden mejor enfrentar esta crisis. Sin embargo, el alcalde, la alcaldía no ha confirmado ninguna reunión de Adams con algún presidente de estos países ni con algunos de sus cancilleres. Lo que sabemos hasta el momento en México es que sus reuniones se van a enfocar más en el mundo empresarial. Va a estar esta noche en una cena con líderes empresariales de México antes de visitar la Basílica de Guadalupe, y después mañana va a participar en el foro capital de la región norte, que también se espera que su presencia sea acompañada de otros líderes de negocios. Ecuador va a viajar el jueves, uh-huh, y aún no tenemos una clara idea de cuál va a ser su agenda allá. Ahora, justamente... Justamente sobre esto, María, este tipo de agenda que está manejando o que manejaría, ¿podría servir como estrategia para contrarrestar de alguna manera la migración a la ciudad de Nueva York? Y lo pregunto porque sé que el alcalde está recibiendo pues algunas críticas por este viaje. Incluso se dice que se está utilizando el dinero de los contribuyentes en algo que realmente no va a tener ninguna repercusión. Bueno, sí, algunos líderes políticos acá, también líderes de organizaciones pro inmigrantes, han criticado al alcalde diciendo que debería centrarse en manejar la crisis en la ciudad de Nueva York, la que ya existe, y que, uh-huh, si quiere conocer la situación de los migrantes, se puede hablar con los que ya están en la ciudad para visitar, por ejemplo, el tapón del Darién, que es una de las zonas más peligrosas de Colombia. Tiene que llevar efectivos de seguridad adicionales, miles y miles de dólares que se está gastando del presupuesto de la ciudad, uh-huh, en este viaje del alcalde. Pero el alcalde dice que parte o lo más importante de este viaje es tratar de combatir la desinformación que en su opinión es en parte culpable de que los inmigrantes viajen a la ciudad de Nueva York en números récord. Dice que hay una campaña donde le dicen que al llegar a Nueva York van a recibir todo lo que necesitan, trabajo de inmediato, refugio, van a poder tener donde vivir, mantener a sus familias, pero esa no es la realidad, y eso lo vemos a diario aquí en la ciudad de Nueva York. Hay muchos inmigrantes durmiendo en las calles, uh-huh, en los refugios están repletos.
No pueden muchos conseguir trabajo porque no tienen permisos de trabajo cuando están aquí en solicitud de asilo. Tienen que esperar 90 días para poder conseguir un permiso de trabajo. Y solo los venezolanos ahora que han estado aquí antes de julio de este año pueden solicitar el TPS. Así que esa no es la situación, y cuando hablamos con algunas personas en las calles, algunos de estos migrantes que vienen de Ecuador, de Venezuela, de México, dicen la situación es difícil, la vida es cara, en Nueva York no hay trabajos, y ahora los refugios repletos y con una nueva regla que solo pueden estar durante 30 días, se le ha hecho difícil también conseguir lugares para vivir. María, justamente, si les está prometiendo mucho, no es la realidad. Justamente iba a preguntar acerca de cómo se evidencia pues la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York. No sé si ha crecido pues como consecuencia de esto el número de indigentes en la ciudad, se vuelve algo más evidente tal vez, aunque sé que también pues se ha tenido que incrementar y lo decías hace un momento, el número de albergues, qué capacidad tienen, cuánta gente está en los albergues, ¿cuánto se está afectando la ciudad por esta situación? Sí, bueno, definitivamente es más evidente. La ciudad ha tratado de abrir nuevos refugios, decenas de ellos, pero el flujo de migrantes que está llegando a la ciudad de Nueva York ahora supera la capacidad de la ciudad de poder albergar a todo el mundo. Según dijo el alcalde hoy, están llegando en un promedio de 6 a 7 autobuses repletos de inmigrantes desde la frontera sur, y un promedio de más de 4,000 inmigrantes cada semana. Entonces que sí, se ven en las calles algunos esperando afuera de estos hoteles que están siendo utilizados como refugios temporales. Muchos de ellos ahora están preocupados primero por esta regla que dice que solo pueden estar en los albergues durante 30 días y después tienen que buscar otro lugar donde vivir, y segundo porque el alcalde le pidió a la Corte Suprema de Nueva York suspender una ley de Nueva York durante esta crisis que obliga a la ciudad a proveer albergues a toda persona que lo necesite. Y esto no solo va a afectar a los migrantes, sino a todos los indigentes en la ciudad de Nueva York. Y según algunas organizaciones, esto puede decir que miles de personas van a estar en las calles. ¿Y cuándo podría entrar esto en vigencia en caso de aceptarse la solicitud del alcalde? Bueno, aún está en el proceso judicial. El alcalde hizo la petición esta semana a la Corte Suprema, entonces tiene que pasar por este proceso. Hay que esperar el fallo de un juez, si le permite declarar este estado de emergencia y suspender esa regla, esa ley temporalmente, pero tiene que pasar por ese proceso. Es difícil de predecir cuándo entraría en vigor, pero sí tiene muy preocupado y alarmada a muchas personas aquí que eso suceda. Porque claro, se quedarían sin un lugar a donde poder estar, y obviamente las personas que llegarían a Nueva York ya no tendrían en ningún techo donde poder estar, tendrían que estar en las calles. En las calles, exactamente, y eso va a aumentar el número de personas que vamos a ver en las calles de la ciudad. Ahora, María, ya para finalizar la entrevista, hace un momento hablábamos acerca de los autobuses que llegan a la ciudad de Nueva York desde la frontera sur, y hay esta recriminación que se hace al gobernador de Texas, justamente al gobernador republicano Greg Abbott, por esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este incremento de los buses que se mandan a Nueva York desde allá? Sí, y él ha dicho que va a aumentar el número de autobuses. Ha estado en esa campaña de enviar muchos más autobuses, no solo a Nueva York, a otras ciudades como Chicago, San Diego, y muchos otros lugares. Para sacarlos de Texas, claro. Sacarlos de Texas porque dicen que el estado está abrumado. Sin embargo, él no está haciendo esto en coordinación con ninguna autoridad de esas ciudades. No les
comenta cuántos autobuses, cuántas personas van a llegar, sino que vienen y los dejan prácticamente en la calle, en estas ciudades, y las autoridades, como el alcalde Adams, dice, yo no tengo forma de saber cuántas personas vamos a tener que atender y cómo vamos a proveer servicios. Y dicen que es una maniobra política por parte del alcalde de Texas. Lo han acusado de jugar vidas de estas personas. Y también el estado de Texas recibe más fondos federales que otros estados por ser un estado fronterizo para atender la crisis migratoria. Y por eso muchos gobernadores y alcaldes de esos otros estados y ciudades han estado pidiendo al gobierno del presidente Joe Biden más ayuda federal por la situación. Es grave, sin lugar a dudas, la situación que se presenta en estos momentos por la ola migratoria pues que vive Estados Unidos, y justamente por eso nosotros aquí en Ecuador estaremos pendientes de la llegada del alcalde de Nueva York, Eric Adams, para pues saber que cuáles serán sus acciones, sus estrategias, con quienes se va a reunir aquí en nuestro país. Sí. Nuevamente gracias a María Santana, corresponsal de CNN, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a ustedes.